Navidad. Navidad que vuelve tradición del año. Unos van alegres y otros como hoy van llorando, May. Bueno, es fin de año, todo es alegría. Nosotros queremos incentivar ese espíritu de la alegría de fin de año, porque vienen cosas buenas, cosas nuevas. Un 2014 lleno de alegría, de abundancia, de prosperidad. Les deseamos los de Yolombó, con puro sabor, a los niños que van creciendo en nuestra generación, en los yolomberitos. Un abrazo, un saludo bien especial. Y a toda la gente, a todos nuestros seguidores y amigos, un saludo bien grande de parte de los de Yolombó. Y que coman, hoy también se puede comer mucho pavito, pavito. Y por esta época que terminamos 2013, hoy empatamos 2014, se puede comer pavito, pavito. ¿Qué vas a hacer hoy 31, Mambo? Estaré con la familia, obviamente. Esta es una fecha para recordar lo que se hizo en el año. Obviamente mirar lo que está mal y lo que está bien. Reforzar lo que está bien y arreglar lo que está mal. Así que para todas las familias, un abrazo muy fuerte de parte de los de Yolombó. Bueno, yo voy a hacer algo. ¿Puedo decir sí, lo señor, que voy a hacer hoy, claro. Mike? Hoy no me voy a bañar. Mañana primero no me voy a bañar, para decir que desde el año pasado no me baño. Les deseamos a todos ustedes un muy próspero año, que la alegría invada sus corazones y que sigan apoyando a los de Yolombó. Vamos a seguir sacando música, canciones, durante no solamente esta época en la que la gente baila tradicionalmente con la música los de Yolombó, sino durante todo el año, que les tenemos sorpresas en abundancia. O sea que nos vemos el otro año. Sí, señor. Nosotros somos los de Yolombó. ¡Feliz año! ¡Eh!